Ahora sí vamos con la información. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de ampliar la orden de prisión preventiva que se le impuso a Gregorio Santos. La sala reevaluó el pedido del fiscal Abel Salazar para que la orden se amplíe hasta los 22 meses, pero denegó este pedido. Por lo tanto, el exgobernador regional de Cajamarca podría salir de prisión este 24 de julio, fecha en que la fiscalía debería haber concluido con las investigaciones. Como se recuerda, Santos es procesado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión y cohecho.